Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. Hola amigos, ¿qué tal? La posible decoronación de León este fin de semana en la Liga MX lo convertiría en uno de los equipos sensación en el torneo mexicano. De conseguir una nueva estrella, los Esmeraldas rozarán la gloria de los clubes con mucho más historia en el país azteca. A su vez, se posicionarían como un fuerte candidato en la próxima Concachampions que suele tener protagonismo de esta liga. Si los Panzas Verdes derrotan al Atlas, estarían levantando el noveno título de su historia, igualando a Cruz Azul en el cuarto lugar de los equipos más ganadores del fútbol mexicano. Parece mentira, pero León se muestra como una de las revelaciones y apunta a quedarse en lo más alto. Vamos de lleno. ¿Por qué los equipos de Copa, perdón, de equipos mexicanos no trascienden en Copa Libertadores? Y se supone, bueno, no se supone, sé que la Liga Mexicana es del, para mí está en el top 3 de las mejores ligas de todo el continente, pero no han podido ganar una Copa Libertadores. No, y yo creo que ni la ganarán porque ya quitaron eso. Bueno, si ve que ya lo quitaron. Bueno, el formato cambió. ¿Ya cambió? El formato cambió. ¿Volvió otra vez o siempre no seguirán participando en la Copa Libertadores? Por ahí en el 2016 cambió el formato de Copa Libertadores. Entonces, eso hizo de que los equipos mexicanos, obligó a los equipos mexicanos a ya no participar. A ya no participar. Correcto. ¿Por qué? Porque se ve el nivel, ve que el nivel que hay en Sudamérica es más, más fuerte. Y también los viajes, Luis Cali, de México a Brasil es muy difícil. ¿Sí me entiendes? Los viajes son los más viajes, el cansancio a los jugadores, el cansancio a los jugadores les llega, ¿me entiendes? Un viaje de muchas horas. Pero van en porque avión, tienen que hacer escala. Claro, Luis, pero no crea, ir ahí arriba usted sabe lo que se siente, la turbulencia. No es el mismo aire que usted está respirando aquí, el que está respirando el del avión arriba. Bueno, la final contra Atlas. Después, escucha bien, casi, no casi, 70 años exactos. 70 años exactos, con un par de días, tiene Atlas de no quedar campeón, como el 51 por ahí en los años 50. Fue el último campeonato, estuvo cerca con Tomás Boy, pero volvió a jugar una final en 1990, ¿cuándo fue? 94, yo creo. En el 99, fue en el 99, yo miré esa final en vivo, bueno, no estaba en el estadio. Pero no fue campeón, ¿o sí fue campeón? No, en penales perdió, recuerdo que estaba José Saturnino Cardoso jugando con este equipo de Toluca. Había un uruguayo, Carlos María Morales, sí, así se llama, Carlos, metió dos goles en el primer partido que quedaron 3-3, en la vuelta quedan 2-2, quedó 5-5. Yo recuerdo en ese tiempo, luego llegó Carlos Pavón al fútbol mexicano ahí. Toluca y Atlas hicieron un partidazo. La Volpe, que eso para mí es el técnico que revolucionó el fútbol mexicano. Ojo con esto, a lo mejor no ganó muchos títulos o no ganó títulos casi en México, pero fue el técnico que revolucionó el fútbol mexicano. De ahí en adelante, México existió o existe en el mapa futbolístico. No, no diga junto eso. Con siempre, la Puente. Siempre ha existido México. No, no, pero mire, hay que ser honestos. Desde la llegada de la Volpe y cuando viene la Puente, México agarra renombre a nivel internacional. En serio se lo estoy diciendo, a nivel de todo el continental. Sí, Luis Cali, pero nunca fueron campeones. México le debe, o sea, mucho a Ricardo la Volpe. Ok, ahora vamos de lleno con Atlas. Entonces, el Atlas llega ahorita a jugar su final. Es una oportunidad para volver. Y hay una cosa que hay que recalcar: el aficionado de Atlas ha sido fiel. Sí, aunque no ha sido campeón, ha sido fiel. Ellos tienen, ellos, usted miró el estadio ahorita cómo estaba. Ellos tienen el estadio Jalisco y siempre a reventar todo el tiempo. Usted ha visto cómo estaba. Atlas ha sido cuna de grandes jugadores. El mayor ejemplo para mí. El que jugó en el Barça. Claro, ganó el sextete. El Kaiser, Rafael Márquez. Rafael Márquez. Y el clásico, y regresó a jugar con ellos. Sí, tiene morbo el clásico tapatío. Atlas regresó, pero escucha lo que le digo. Rafa Márquez regresó a jugar con León y fue justo con León fue campeón. Correcto. ¿Me entiendes? Bicampeón con León, Rafa Márquez. Y ahora su equipo Atlas, porque es atlatista, es Atlas. Él es Atlas. Correcto. Es Atlas, su equipo va a jugar contra el equipo que él llegó del fútbol europeo a jugar y queda campeón. Entonces ahora su corazón está un poquito está invertido en este caso. Va a jugar con un León que tiene mucha experiencia jugando finales. ¿Sí me entiendes? Va a jugar con un León, tiene mucha experiencia, pero este equipo ha demostrado, este equipo de Atlas ha demostrado que está para ser campeón. Y puede ser campeón, puede romper la hegemonía. No, pero Atlas está para campeón, Luis Cali. Sí. Con estos partidos que le jugó Puma venía jugando bien bonito. Sería doloroso para Atlas no quedar campión. A mí me gusta. Después de tanto tiempo llegar a una final. Sí, a mí me encanta el fútbol mexicano.
Pero el fútbol no se trata a veces de justicia, sino de hacer las cosas en el campo. A veces no se trata de jugar bonito. Las finales se juegan, Capu. Correcto. No importa cómo las jugues, tenés que ganarlas. Si Atlas, si no consigue ganar este campeonato, creo que ya no lo volverá a lograr nunca. No, no lo vuelve a lograr, creo yo. Pero es una gran oportunidad. Porque no crea que León también. León tiene su baja. Va a tener una baja, va a tener como dos bajas León, que son los jugadores emblemáticos del equipo. Y por ahí puede ser que Atlas sea campeón. Ya es hora que sea campeón también. Bueno, o puede ser que León también le dé la oportunidad de ser campeón, que le dé esa alegría a esta gente. Es que, porque ahorita todo México está con Atlas. ¿Quién quiere regalar una final? Ah, uno nunca sabe. Nadie, usted sabe que bajo la mesa hay muchas cosas que se hablan. Los intereses que se juegan en una final de fútbol mexicano son muchos. Luis, con la plata baila el mono, usted sabe. No, por abajo del agua, mira, ve, para darle el hombre aquí a la liga, dejemos que Atlas sea campeón. Pues es posible. ¿Cuántos campeonatos no se han jugado así haciéndose los Mickey Mouse por bajo el agua? No, pero no creo que se vaya a vender menos Atlas, hombre. Bueno, es que tampoco lo van a decir que se vendieron. Bueno, esperemos que el fútbol. Bueno, esa final va a estar hermosa. Va a ser un ida y vuelta. Me imagino que Atlas va a salir con todo a jugar su partido. Ya es merecido después de 22 años, creo, de no jugar una final, sino 99, algo así fue. Y casi 70 años de no quedar campeón desde que ascendió el Titanic, casi no es campeón. Sí. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.